Desde que Kiara y FedEx se comprometieron, empezaron a convertirse en todo un tema a seguir, al doble de lo que ya eran. Y, a pesar de que todavía el término almohadilla Tefferagnes no figuraba como tal en el mapa, ya podía predecirse que se convertirían en toda una tendencia que en definitiva arrasaría tanto en las redes así como fuera de ellas. Y es que cómo no tratarse de esta manera, si con cada uno de los pasos que dan nos sorprenden cada vez. Desde la espectacular despedida, hasta el reciente nacimiento de su bebé, todos y cada uno de los acontecimientos no han permitido que la influencer se separe ni un solo instante de los reflectores. ¿La razón? Basta con conocer todas y cada una de las historias que se vivieron en cada etapa. El noviazgo Kiara y FedEx se conocieron en una cena que organizaron con amigos en diciembre del 2015. Y fue gracias a la música, una amena conversación sobre una de las canciones del rapero, que por cierto habla sobre Kiara, y un acertado acercamiento entre ambos, son los factores que jugaron a favor para que llegaran a enamorarse. Pero fue hasta octubre del 2016 que comenzaron a salir, o por lo menos es cuando lo empezaron a proyectar de manera completamente notoria, convirtiéndose automáticamente en el centro de atención y en una poderosa influencia en la industria de la moda. Descubre, la boda de Kiara Ferragni, todo lo que necesitas saber, la pedida de Manuel, el cumpleaños de Kiara y el concierto que FedEx ofreció en la Arena Diver en el día 7 de mayo del 2017, se convirtieron en el momento perfecto para hacer una propuesta de matrimonio completamente memorable al ritmo de Favor the Feelings, canción que él escribió especialmente para ella, y bajo un espectacular ambiente que reunió a miles de espectadores que fueron partícipes de un momento que en definitiva nos hizo creer nuevamente en el amor. El nacimiento de Leone, sin embargo, mejores noticias no tardaron en llegar, pues a unos cuantos meses de la pedida de mano, la pareja anunció el 28 de octubre del mismo año la espera de su primer bebé Leone. En ese entonces Kiara se encontraba embarazada de 5 meses, razón por la cual los planes de boda se vieron pospuestos durante un tiempo, dejándonos a la completa expectativa. Finalmente, el pequeño, mejor conocido como Leoncino, nació el 19 de marzo del 2018 y hasta ahora se trata de uno de los bebés rodeados de mayor lujo y estilo. La despedida, el hashtag almohadilla Kiara Ataques Ibiza y un desfile de deslumbrantes looks, en su mayoría rosados, hace un mes se convirtieron en la fórmula especial que dieron pie a una de las mejores despedidas del verano, además de que les sirvieron como estandarte con los que Kiara definitivamente conquistó las playas de Ibiza acompañada de sus mejores amigos. La boda, lo que sabemos hasta ahora es que sin duda, almohadilla Tefferragnes será el hashtag que estará sonando fuerte, y no solamente hoy, sino en lo que resta del año. O por lo menos de aquí hasta que terminemos de hacer un recuento de los mejores y más memorables momentos. Un ambiente digno de Coachella impregnado de vibra nupcial, tal y como ellos lo buscaban. Looks personalizados bajo la firma de Dior y Alberta Ferretti. Vuelos exclusivos y completamente personalizados, además de una celebración que sin duda marcará pauta para las próximas bodas a celebrarse en el año, son solo algunos de los múltiples ingredientes que dan pie a nominar a la famosa boda real italiana como una de las más grandes bodas del año. Más noticias en MSN: la historia de amor, en fotografías, de Beyoncé y Jay-Z, Galería de Glamour.